Cuán hermoso es el Señor. Ahora mismo acabé de entrar en Facebook en vivo. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor para siempre. Vamos a pedir al Señor que sea Él trayendo esta palabra esta noche. Bendito sea el nombre del Señor Padre. Enos aquí, Señor. Gracias por proveernos otro día más donde podemos compartir tus preciosas escrituras que nos edifican, que nos consuelan, que nos exhortan cada día para que andemos en ese camino angosto, Señor. Expone tú la palabra, Señor. Dame la sabiduría, el entendimiento, la revelación de tu palabra para poderla exponerla como tú mismo la expones en tu sabiduría, Señor. Dame tu sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esos aviones que ustedes escuchan, es que estamos aquí en la base, cerca de la base donde practican los aviones de guerra. Y también aquí atrás de la casa de Tatiana, como a una milla, practican también tirando bombas. Entonces, cada rato estamos durmiendo y escuchamos que se mueve la cama, ¡bum, bum, bum, bum! Porque es donde practican tirando bombas, y los aviones de guerra salen para allá, para el océano, y aterrizan los aviones en los barcos que hay allá del Navy, que ustedes saben que eso es lo que trabaja mi yerno. Gloria al Señor. Así que cada ratito van a escuchar ese ruido, son aviones pasando de guerra por encima de nosotros. Mi hermano, vamos a entrar a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Mira cómo el hermano Mira habló sobre la iglesia de los primeros cristianos cuando la iglesia comenzó, y prácticamente ese es el mensaje que yo tenía esta noche preparado. Y el hermanito Emil habló sobre cómo se congregaban en las casas, compartían el pan, tenían todo en común, y ese es el mensaje de hoy, mis hermanos, y con otros puntos importantes que tenemos que tener en mente para crecer en rectitud, en la verdad y en la justicia. Es sumamente importante que nosotros siempre nos mantengamos hablando la verdad unos a los otros, que andemos haciendo lo recto y haciendo lo que es justo siempre, para que el enemigo nunca nos vaya a acusar. Entonces vemos que aquí en la iglesia de los primeros cristianos, aquí en Hechos capítulo 2, vemos que Pedro dio un discurso, y vamos a comenzar en Hechos capítulo 2, versículo 38. Vamos a comenzar en el versículo 38. ¿Qué es lo que estaba aquí sucediendo? Bueno, ustedes vieron que en el capítulo 2, al comienzo, fue el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando llegó al aposento alto, dice que las personas hablaban otras lenguas. El apóstol Pedro tuvo que regañar a las multitudes porque ellos pensaban que los hermanos estaban ebrios, estaban borrachos, y Pedro tuvo que regañarlos. Y él comenzó a hablarle sobre el arrepentimiento a todo el pueblo que estaba presente ahí en el libro de los Hechos. Vemos en el versículo 38, vamos a comenzar en el versículo 38, dice la palabra del Señor: Pedro les dijo, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Yo quiero que vayamos a profundizar un poquito en la palabra para extraer la profundidad del Espíritu. Nosotros vemos aquí que los apóstoles siempre predicaron sobre qué. Digan conmigo, el arrepentimiento. Okay. Siempre los apóstoles predicaron sobre el arrepentimiento.
¿Qué predicaban los profetas siempre? El arrepentimiento. Vuélvanse a Dios. Y yo quiero que tengamos eso en mente, porque después voy a tocar unos puntos de las cosas que el Señor ha hablado últimamente para que nosotros la podamos entender por las Escrituras. Porque a veces muchas cosas que Dios habla a través de las hermanitas profetas, algunas personas no las entienden. Hasta incluso hay algunos que hasta se van del avivamiento porque no entienden. A veces mi misma esposa me pregunta, hay algunas cosas que debe de explicar que las personas no están entendiendo sobre cosas que se hacen en el avivamiento. Entonces, poco a poco, yo tengo una lista de notas y quiero traerles enseñanzas para que ustedes mismos estén preparados para explicar estas cosas. Es necesario que no solo estemos oyendo palabras todos los días, tenemos que estar escribiendo, tenemos que estar nosotros mismos, cada uno, escudriñando las Escrituras diariamente para poderlas enseñar, para poderlas exponer, para que el día que el Señor vaya a levantar a alguno de ustedes como ministros, como evangelistas, como profetas, como pastores, que estemos preparados. Y el Señor está viendo quién se está capacitando, quién está siguiendo las instrucciones, quién está conociendo las Escrituras, para después levantar según su misericordia, según su propósito con cada uno de vosotros. Entonces, ya vemos que el primer punto aquí es que Pedro dijo: arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora, primero, arrepentimiento. Segundo, yo quiero que tomen nota de aquí donde dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? Digan, el don del Espíritu Santo. Es muy importante. Ahora, es muy importante que subrayen esto, mis hermanos. Es sumamente importante porque estas son cosas que ya yo he hablado, pero ahora estoy extrayendo otros puntos donde me voy a detener para sumergirnos en el espíritu de la palabra. Vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Diga, un don. Es un don. Ok, entonces, dice aquí que recibiréis el don. ¿Y qué es un don, mis hermanos? ¿Qué significa un don? Regalo. Un regalo. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, ¿es porque lo merecemos o es un regalo de Dios? Es un regalo de Dios. Ahora bien, ¿cuándo Dios nos da el regalo del Espíritu Santo? Digan conmigo, ¿cuándo nos arrepentimos? Cuando nos arrepentimos. ¿Ok? Ahí está. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros nos mantenemos en el contexto de la palabra, sin añadirle, sin quitarle, sin hablar nada de nuestro propio corazón, es ahí donde vamos a crecer en el conocimiento de las profundidades de la preciosa palabra del Señor. Entonces, porque yo he escuchado por ahí que hay una hermana que es una sierva del Señor que está enseñando que la imposición de manos no es un don. Pero yo les pregunto a ustedes, cuando los apóstoles iban imponiendo las manos y dice que las personas se sanaban, dice que cuando los apóstoles imponían las manos sobre otros, las personas recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama eso? Cuando Dios te da algo para ministrar, ¿cómo se llama eso? Imposición de mano. Ajá. ¿Y qué es la imposición de mano? Un don. ¿Y qué significa un don? Regalo. Un regalo. Entonces, tenemos que estar preparados para que nadie los engañe. Por eso es que cuando el mago, ¿no?, que habla ahí en el libro de los Hechos, que veía que los apóstoles ponían las manos sobre las personas y ellos recibían el don del Espíritu Santo. Dicen que él quería, ¿cómo se llamaba el mago? Se me olvidó. Simón el mago. Dice que cuando él vio, dice que cuando él veía que ponían las manos, los apóstoles ponían las manos sobre las personas, las personas recibían el Espíritu Santo. Dice que Simón, dice que les ofreció dinero para él recibir ese don también.
para que cuando le imponga las manos, las personas reciban también el Espíritu Santo. Así que miren, mis hermanos, el don de la imposición de manos no es uno de los 9 dones espirituales del cual habla 1 Corintios capítulo 12. Pero también, ¿qué es una visión? Cuando Dios te da visiones, ¿cómo se llama eso? El don, digan conmigo, el don de la visión. Ahora, en 1 Corintios capítulo 12, ¿hay un don que se llama el don de la visión? No. No. Ahora bien, si Dios te da visiones, es un regalo, y un regalo es un don. Entonces, quiero que ustedes entiendan que aquí el mismo Espíritu Santo es un don. Nosotros podemos ministrar el Espíritu Santo. ¿Cómo? Orando por las personas. Señor, séllelo con tu Espíritu Santo. Estamos ministrando, estamos orando para que el Señor ponga espíritu en esa persona, para que lo selle con la salvación. Entonces, nosotros estamos ministrando este don. Por eso que los apóstoles ponían sus manos y la gente recibía el Espíritu Santo, recibía el regalo del Espíritu Santo. Así que tengan eso subrayado para que cuando alguien les diga, no, pero la imposición de manos es un don, entonces el Espíritu Santo no existe tampoco, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es un don, es un regalo que la persona recibe. ¿Ok? Entonces, veamos aquí en el versículo 39. Dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién es la promesa de recibir el Espíritu Santo? Para nosotros. Y digan conmigo, y para vuestros hijos. Para vuestros hijos. Ok, y dice, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que son para aquellos a quien Dios llama. Nadie puede venir a Dios si el Padre no lo llama. Por eso que Jesucristo dijo en Juan 6, versículo 44, nadie puede venir a mí si no es que mi Padre lo trae a mí. Nadie puede ir a Cristo si Dios no hace ese llamado. Porque la Biblia indica que todos nosotros cogimos nuestros propios caminos. Nosotros hacíamos lo que nosotros queríamos. Nadie de nosotros buscaba a Dios. Fue el mismo Dios que nos alcanzó a nosotros, nos llamó, nos escogió. Dice el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Entonces, ¿qué hacía Pedro? Él hablaba sobre el arrepentimiento, que se bauticen para que reciban el don del Espíritu Santo, porque esa promesa del Espíritu Santo, ese regalo del Espíritu Santo, no es solo para nosotros, sino para vuestros hijos y para las personas que están lejos y para todos aquellos que el Señor llamare. Y dice que con estas muchas palabras testificaba Pedro y les exhortaba diciendo, sed salvos. Mira, sálvanse. ¿Cómo? Arrepiéntanse, bautízanse. Y dice, y sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí, muchas veces, yo siempre cuando voy a hablar sobre el bautismo uso estos versículos. Aquí nosotros vemos en el versículo 38 que Pedro dice, arrepiéntanse y bautízanse. Yo le digo a las personas, ¿ustedes se bautizaron? Sí, ¿cuándo? Cuando yo era una bebé. Yo le pregunto, la Biblia dice que hay que arrepentirse y bautizarse. ¿Usted cuando era bebé, usted se arrepintió? Se echan a reír y dicen, no, yo era una bebé. Precisamente, no califica. Usted ha pecado ahora como adulta. Usted está consciente ahora de los pecados que usted ha cometido toda su vida. Entonces necesita arrepentirse y bautizarse. Dice, y vemos aquí también, ¿no? Que
en el versículo 41, Pedro les dice, aquí, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahora yo les pregunto, la Biblia dice que hay que recibir la palabra de la predicación del evangelio para uno arrepentirse. Yo les pregunto, ¿usted algún día escuchó la predicación de la palabra cuando tenía 3 meses de edad, cuando tenía 6 meses de edad? ¿Usted recibió la palabra del Señor? ¿Le predicaron el evangelio? Por supuesto que no, porque eres una bebé. Entonces, ¿por qué estamos profundizando en algunos versículos aquí de la palabra para que ustedes estén preparados para explicar esto a otras profundidades, a las personas que les preguntan, ¿puedo bautizar a mi bebé? ¿Por qué no aceptamos que los bebés se bauticen? Explicarles. Que hay que arrepentirse y un bebé no puede arrepentirse. Hay que recibir la palabra. Un bebé no puede escuchar la palabra. Es absurdo. Entonces, nos estamos capacitando a través de la instrucción de la palabra. Dios nos va enseñando, nos va capacitando para nosotros recibir esos ministerios que Dios tiene para cada uno de vosotros. Ahora, mira bien. Dice que las personas, los que recibieron la palabra, dice que en aquel día se añadieron 3,000 personas. Esa fue la primera iglesia. Recibieron 3,000 personas. Ahora, muy importante, versículo 42. ¿Y qué hacían esas personas que se arrepintieron, que recibieron el Espíritu Santo, que Pedro les exhortaba y les decía, escapen, sed salvos de esta perversa generación? Dice que Dios añadió ese mismo día 3,000 personas. ¿Qué hacían esos cristianos? Bueno, vemos en el versículo 42. Y perseveraban, diga conmigo, y perseveraban. Y perseveraban. En la doctrina de los profetas. Eso es lo que... Amén. Menos mal que alguien está poniendo atención. ¿Qué dice el versículo 42, mis hermanos? Y perseveraban en la doctrina de los profetas. De los apóstoles. Bien. Entonces, ¿quién puso la fundación de la iglesia? Los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la comunión unos con otros. ¿Qué tenían la primera iglesia? Dicen conmigo, comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora bien, recuerden, estamos estudiando ya desde que comencé la semana pasada, porque el Señor ha estado hablando de nuestra idolatría por los profetas y Dios quiere que pasemos más tiempo en la palabra, ¿no? Ustedes todos han escuchado que el Señor ya lo dijo. Muchas veces Dios quiere que nos sumerjamos en la palabra, que nosotros entendamos que la palabra está primero, que la profecía es algo que fue añadido, es algo, un complemento, está secundario. La profecía hablada no va jamás por encima de la escrita, ¿ok? ¿Están entendiendo eso ya? A ver, ¿se acuerdan lo que les dije la semana pasada? Que un ser humano que nosotros, cuando nosotros damos una profecía hablada, los seres humanos podemos equivocarnos, pero la profecía que está escrita no tiene error ni tiene falla. Entonces, que nunca se nos vaya a olvidar eso y que podamos enseñarlos a otros. Si vieron profeta en la calle o una iglesia que ustedes visiten algún día y le dan una palabra que no es coherente con lo que Dios te ha dicho a ti personalmente, tírala al zafacón. Porque tiene que ser el mismo espíritu. Dios no te puede decir algo a ti hace 20 años atrás y te habló lo mismo hace 15 años atrás y te habló lo mismo hace 5 años atrás y ahora en el último año te está hablando todo lo contrario a lo que te había dicho hace 20 años atrás. Porque Dios no es un Dios de confusión. Entonces, todo lo que Dios te ha estado hablando, primeramente a ti, dice la Biblia
que nosotros, los hijos de Dios, escuchamos la voz de Cristo. Mis hijos escuchan mi voz y me siguen. A otros no oirán. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? Tú tienes que saber lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Qué llamado tú tienes en tu vida? Tú personalmente sabes qué llamado tú tienes en tu vida. A mí ningún profeta tuvo que decirme que yo iba a ser pastor. Yo sabía que yo tenía ese llamado pastoral porque Dios me lo mostraba en sueños, me lo mostraba en el espíritu, me lo mostraba en visiones. Yo me montaba en el vehículo desde que tenía 15 años y me iba predicando a mí mismo. Y a los 17 años Dios ponía que lo buscara. Y a los 20 años cogía la Biblia. Y a los 22 años, aunque estaba en el mundo y luchando con mi pecado, pero yo sabía que yo tenía un llamado en esta vida que yo necesitaba cumplir. Ningún profeta tuvo que decirme eso. Cuando Dios toma un profeta, es como un complemento. Mira, Emil, ¿no entiendes que tú tienes un llamado? Bueno, yo a través de la profeta te voy a confirmar ese llamado que tú tienes, Emil. Un ejemplo. Pero cada uno de nosotros sabe el llamado que tenemos. Me acuerdo un día que un pastor me dijo que yo era evangelista. De ninguna manera, si yo me pongo a evangelizar, salen 4 corriendo por un lado, 2 se tiran abajo del bus, 3 se esconden de mí, se queda la iglesia vacía. Porque el mensaje mío es de exhortación, el mensaje mío es de confrontación al pecado, el mensaje mío es como atalaya, con una frente dura, como Dios hizo con Ezequiel, que le puso una frente como diamante, que dijo: Ezequiel, van a pelear contra ti, pero no te van a vencer, porque yo estoy contigo. Yo te estoy enviando a predicarle a un pueblo rebelde y contradictorio. Entonces es ahí donde el Señor me da ese llamado y no muchos lo entienden. Pero uno no se llama a sí mismo. Entonces cada uno de ustedes, mis hermanos, tienen que saber qué llamado tienen en su vida. Si es un llamado de ministro, un llamado de evangelista, un llamado de visitar las cárceles. ¿Dónde está el ministerio ese de las cárceles en los 5 ministerios? No existe. ¿Ahora quiere decir que no hay un ministerio de cárceles? Claro que sí. Yo conozco personas personalmente que me dicen: no, pastor, a mí Dios me llamó a ministerio de cárceles. Y él dice: a mí Dios se me apareció un sueño y me decía: vete para las cárceles, que ese es el ministerio que yo te quiero. Hay personas que se dedican estrictamente a las cárceles. Entonces hay muchas personas que todo tiene que estar detalladamente en la Biblia. No, el contexto está ahí. Ir por todo el mundo y predicarle a toda la criatura. Dice que hay una diversidad de ministerios. Entonces sabemos que tiene que haber un ministerio que visite la cárcel de las mujeres. Ministerio que visite la cárcel de los varones. Dios no tiene que decirnos eso, pero Dios levanta varones y varonas para hacer ese propósito, cumplir con ese llamamiento de los que están privados de libertad. Entonces, vemos aquí en el versículo 43, dice: la vida de los primeros cristianos. Dile conmigo: la vida de los primeros cristianos. Ahora, ¿cómo era la vida de los primeros cristianos? Bueno, aquí dice en el versículo 43: y sobrevino temor. ¿Qué sobrevino sobre los primeros cristianos? Digo conmigo: temor. Temor. Ok, vino sobre ellos temor reverente a toda persona, y muchas, dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos vieron que se arrepintieron, se bautizaron, recibieron el don del Espíritu Santo. Pedro les exhortaba que se apartaran de la perversa generación. La gente se arrepentía, la gente escuchó la palabra, recibieron la palabra, comenzaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles, a obedecer las escrituras, compartían el pan. Y andaban siempre en oraciones. Y dice que ahí comenzó la vida de los primeros cristianos. En el versículo. El micrófono, por favor, hermanita. Dice en versículo 23: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos.
juntos estaban todos, tenían las cosas en común. Dice, y tenían en común todas las cosas. Digan, los primeros cristianos tenían todas las cosas en común. Los primeros cristianos, tenían todas las cosas en común. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios quiere del avivamiento? Que tengamos todo en común. Si nosotros el liderazgo demandamos algo, no puede ser solo que lo demandemos al pueblo y nosotros no hacerlo. No. Si nosotros demandamos, que pedimos que hagamos algo, entonces tenemos que hacerlo nosotros primero y ustedes también deben de hacerlo, si nos ponemos de acuerdo. ¿Ok? Por eso que el Señor habló y dijo, ponen cargas que ustedes mismos no pueden cargar. Y después tengo un tema que voy a hablar sobre eso también. Porque tenemos que ser confrontados con la verdad para que toda mentira, toda falsedad se vaya saliendo, que esa es la paja, esa es la basura que tienen que todas las iglesias, que hay basura a veces que hay que sacar, hay que limpiar casa. Ustedes saben, hay personas que trabajan en la compañía, cuando se reúnen, dicen que, ok, vamos a comenzar limpiando la casa, a ver qué hay que sacar de esta compañía, a quién hay que eliminar, a quién hay que exhortar, a quién hay que despedir. Entonces, en la iglesia tenemos que hacer lo mismo, tenemos que decir, a ver, qué estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando, cómo el pueblo lo está recibiendo, el pueblo se está arrepintiendo, el pueblo está viviendo bajo el temor de Jehová, qué tenemos que hacer para tener todo en común. Ahora, para nosotros tener todo en común, ¿en qué tenemos que perseverar? Bueno, ahí vemos en el versículo 42. ¿Qué hacían los primeros cristianos? Digan conmigo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, si nosotros queremos tener todas las cosas en común, ¿en qué doctrina tenemos que perseverar? En la de los apóstoles. Ahora bien, mire lo que hacían los primeros cristianos en el versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso no lo vemos hoy en día con los apóstoles modernos. Versículo 46. Y perseverando unánimes. ¿Cómo perseveraba la iglesia? Unánimes. Digan conmigo, unánimes. Y dice que cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, lo que dijo el hermanito Emil al principio. ¿Dónde partían el pan los primeros cristianos? Digan conmigo, en sus casas. En sus casas. Y dice que comían juntos. Estamos en el versículo 46. Versículo 46 dice que partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. ¿Debemos estar llorando todo el tiempo, mis hermanos? Cuando tenemos que estar llorando todo el tiempo, hay algo mal en nuestra vida, punto. Porque ¿cómo entonces si estamos compartiendo el pan juntos? Dice la Biblia que tenemos que estar con alegría. ¿Cómo vamos a estar llorando todo el tiempo? No dice la Biblia que hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para lamentarse, hay un tiempo para vivir, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para destruir, hay un tiempo para abrazar, un tiempo para abstenerse a abrazar. Entonces, si hay alguno que se la pasa llorando todo el tiempo, ¿dónde está la alegría? Algo está mal. Porque a mí me dice que el que vive en el Espíritu vive en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fidelidad, en la mansedumbre y en el dominio propio. Entonces, digan conmigo, el fruto del Espíritu nos hace vivir en el amor, en el gozo y la paz. Ok, entonces, ¿cómo vamos a estar llorando todo el tiempo? Algo mal estamos haciendo. Cada uno recibe en el Espíritu, ¿no? Porque la Biblia dice que nos regocijemos en la salvación, que nos gocemos en la salvación. En el libro romano, Pablo habla de que nos gocemos en la esperanza. Que seamos sufridos en la tribulación, en las aflicciones de esta vida,
pero que nos mantengamos siempre constantes en la oración. Pero tenemos que gozarnos en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. No estar llorando y lamentándonos todos los días, eso no es de Dios. Entonces, ¿qué Dios está pidiendo del pueblo de él? Digan conmigo, que vivamos con alegría. Digan conmigo, que vivamos con alegría. Compartiendo el pan con nuestros hermanos. Y sencillez de corazón. Entonces, no con arrogancia, ni autosuficiencia, ni creyéndonos mejor que nadie. No, ¿verdad? Con alegría y sencillez de corazón. No con altivez. Y esas son luchas que todos nosotros, de un punto u otro, tenemos que luchar diariamente. Porque estamos estudiando el camino de la perfección y no hemos llegado. Solo Dios tiene esa perfección eterna, perfecta, que no falla en nada. Ahora, los primeros cristianos dice que compartían el pan en las casas, dice que andaban con alegría, dice que andaban con sencillez de corazón. ¿Y qué hacían estos hermanos que estaban alegres y eran sencillos de corazón? Bueno, vemos el versículo 47. Dice que alabando a Dios, alababan a Dios. Y dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, ¿cuándo es que Dios va a añadir aquí al avivamiento para que nosotros crezcamos aquellos que van a ser salvos? Bueno, cuando continuemos los pastores predicando el mensaje de arrepentimiento, como vemos en el versículo 38. Cuando nosotros los pastores, los ministros, continuemos predicando que hay que bautizarse para recibir el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos apartemos de esta perversa generación, como dice el versículo 40. Cuando nosotros continuemos perseverando en la doctrina de los apóstoles, como dice el versículo 42. Con el partimiento del pan y constante en las oraciones. Versículo 43, cuando nosotros tengamos el temor reverente hacia Dios, Dios va a hacer maravillas, va a hacer señales. Cuando nosotros tengamos todas las cosas en común, como dice el versículo 44, cuando nosotros continuemos perseverando así como estamos conectados a los servicios unánimemente, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, como dice el versículo 43, cuando nosotros andemos con alegría, compartiendo con alegría, porque si yo me la paso llorando, yo voy a transmitir esa tristeza a ustedes. ¿Ustedes entienden que la tristeza se puede transmitir? Si yo vengo aquí ahora llorando todos los días, ¿cómo yo puedo transmitirle a ustedes alegría? La Biblia me dice que le transmita alegría. Eso es refrigerio. Cuando el Señor dice, yo les doy refrigerio, el Señor está diciendo, mira, ya ustedes están arrepentidos. Ya ustedes yo quiero que tengan alegría. Ya no lloren más. Alégrense, gózanse. Es igual que cuando en el Antiguo Testamento, cuando Esdras encontró la ley, encontró el libro de la ley y dice, comenzó a leerlo desde las 6 de la mañana. Dice que cuando leían la ley en ese Shabbat, en ese día de reposo, dice que la gente comenzó a llorar. Y él decía, no lloren, no lloren, es un día de gozo. Léanlo, está en el libro de Esdras. No lloren, es un día de gozo. Estamos lecturando la ley de Dios. Es para que estemos alegres. Es un día de Shabbat, no es un día de tristeza. Porque a veces, mis hermanos, a veces nosotros mismos traemos a la gente a la amargura, a la lloradera cuando debemos estar alegres. Hay hermanos que necesitamos levantarle el ánimo.
Alégrate, mi hermano, si tú estás en Cristo, alégrate que Dios te dio el pan de cada día, que tú fuiste a trabajar esta mañana, que tienes un carro, que tienes trabajo. Alégrate que tienes tus hijos, mi hermano. Regocíjate la salvación que tienes. Tienes el Espíritu Santo, mi hermana. Dios no quiere a su pueblo llorando todo el tiempo, mis hermanos, porque eso es en contra de la Biblia. Hay un tiempo para llorar, pero no todos los días. Así, mis hermanos, que yo les exhorto a que se alegren. Yo ríense, yo me río todos los días aquí con mi esposa, con mi hija, con mis nietos, me la paso en el piso cargándolo, haciendo como si fueran aviones, haciéndole cosquilla, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos agradecidos con lo que Dios pone en nuestras manos. Que a veces estamos tristes, sí, yo a veces me meto en cosas a llorar. Lloro solo por el mundo, lloro solo por las cosas que veo, tanta injusticia en el mundo. Todos nosotros que tenemos el Espíritu Santo, gemimos por dentro, el Espíritu Santo gime por dentro. Siempre vamos a llorar porque eso es un lloro de dolor que tenemos por dentro. Pero todos los días no podemos estar llorando. A veces me río aquí con el Señor. Cuando estoy manejando y me río porque a veces hace cosas que yo sé que es su mano haciéndola, porque Él es gracioso. Dios no es un Dios que está allá en el trono con un látigo en la mano para que cada vez que nosotros cometamos un error, darnos un latigazo. Ese no es el Dios. Ese no es el Dios que nosotros servimos. Dice que los primeros cristianos andaban con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con el pueblo. Y dice que cuando Dios veía esto, dice el versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No es por nuestra astucia, nosotros no añadimos a nadie a la iglesia. Si nosotros le preguntamos ahí al Pastor Alex, ¿cuántas veces usted no le ha testificado a personas en la calle, le ha dado su número de teléfono, lo ha invitado a la iglesia y la gente no va? A mí me pasa lo mismo. Ustedes no saben cuántas personas yo he invitado a que vengan al avivamiento, cuántas personas he invitado a que se conecten a Google Meet, que se conecten por Facebook, que me llamen y no me llaman. Porque nosotros no podemos añadir a nadie. Nosotros tenemos que enfocarnos, nosotros, ¿no? Donde estamos trabajando, enfocarnos, hacer lo que dice la Escritura, vivir en un espíritu de arrepentimiento. Si alguien no se ha bautizado, que se bautice. Que reciba el don del Espíritu Santo. Que reciba la palabra del Señor. Que persevere en la doctrina de los apóstoles. La palabra del Señor, toda la Escritura, esa es la doctrina de los apóstoles. Y nosotros vamos a seguir viendo las maravillas del Señor, señales, milagros. Ahora observen bien. Nosotros vemos aquí en el capítulo 3 donde Pedro oró, ¿no? Y un hombre cojo se sanó. ¿Okay? Ahí comenzaron los milagros, las maravillas. Pedro le dijo, mira, yo no tengo plata ni oro. Al cojo, ¿no? Al hombre cojo que estaba allí al frente de la hermosa, del templo que se llamaba la hermosa, y le dijo, mírame a los ojos, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, ¿ok? Aquí vemos, mis hermanos, que es importante cuando vayamos a orar por los enfermos, nosotros miremos los ojos, le digo, mírame a los ojos, porque recuerden, cuando nosotros oramos, se transmite a través de nuestra vista, por la misma oración que está conectado, porque los ojos son la ventana del cuerpo. Entonces se transmite el mismo poder de Dios a través de la vista. Hay misterios, mis hermanos. Entonces vemos aquí, estoy parafraseando un poquito porque no quiero enfocarme en algunas cosas que no necesito ponerle tanto énfasis. Pero ahí vemos que maravillas, milagro, el cojo salió caminando. Dice que entró al templo brincando, saltando. ¿Cómo entró al templo, mis hermanos? Digan conmigo, andando y saltando. Andando y saltando. Versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando. Entonces, ¿han escuchado que hay personas que dicen que en el templo no se anda, no se salta, ni se corre? ¿Han escuchado eso? Pero aquí me dice a mí que este varón andaba
saltando y alabando a Dios porque Dios lo había sanado. Entonces eso es parte del gozo. Entonces dice en versículo 9, veamos capítulo 3 de Hechos, versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y en versículo 10 dice, y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ahora bien, ahí Pedro continúa el discurso. Dice el discurso en el pórtico de Salomón. Entonces dice el versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito. ¿Cómo estaba el pueblo? Digan conmigo, atónito. Atónito. Concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Dice que ellos estaban asidos por lo que estaban viendo que había sucedido con Pedro y con Juan. Asido quiere decir que estaban aferrados, estaban atónicos de lo que estaban viendo, los milagros, las maravillas. Entonces, ahí Pedro, para asegurarse que no recibe ninguna gloria, él empezó a decirle en el versículo 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo que estaba atónito, ¿no? Que estaba atónito, estaban asombrados por las maravillas, los milagros, cuando salió el cojo ese andando. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilléis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Porque ahí tenían los ojos puestos en Juan y en Pedro, como si por nuestro poder o piedad. Así que aquí vemos que nada de estas maravillas y milagros que hace Dios en nuestras vidas o en la vida de los demás es por nuestro poder o piedad. No, es por pura misericordia y gracia. Digan conmigo, las maravillas y milagros que Dios hace. Las maravillas y milagros que Dios hace. No es por mi poder ni por mi piedad. No es por mi poder ni mi piedad. Ok, eso es lo que dice el versículo 12. Véanlo para que ustedes vean. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilléis de esto? ¿Por qué se maravillan de que este cojo salió andando después que le dije, levántate y anda? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Nos están mirando a nosotros? No, nosotros queremos que miren a Cristo. Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. No. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis. Y ahí comenzó Pedro y sigue con el discurso, diciéndole que tenían que arrepentirse también, como vemos ahí en Hechos 2:38. Arrepentidos y bautízase. Y fíjate que aquí continúa Pedro el discurso en el portito de Salomón, en otro lugar. Dice, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste. Le estaba hablando a los judíos. Ustedes lo entregaste. Y dice también, y lo negasteis. Versículo 13. Así, digan conmigo, los judíos entregaron y negaron a Jesucristo delante de Pilato. Digan conmigo, los judíos entregaron y negaron a Jesucristo delante de Pilato. Los judíos entregaron y negaron a Jesús. Ajá. Ustedes saben que Pilato había resuelto a ponerlo en libertad. Pero los judíos insistían que no. Entonces lo cambiaron, le dijeron que soltaran a un homicida en vez de Jesucristo. Vemos aquí en versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Versículo 15. Y matasteis. Mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este cojo, está hablando del cojo, de Juan el cojo,
que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por el que ha dado a este esta completa sanidad. ¿Por qué recibió la sanidad? Digo, amigo, por la fe, por la fe. Por la fe. Por la fe. Dice, completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora bien, versículo 17. Más ahora, digan conmigo, más ahora. Más ahora. Ok, pongan atención. ¿Por qué los judíos mataron a Jesucristo? Fíjense bien. Más ahora. Porque ¿qué está haciendo Pedro aquí? Le está predicando el evangelio. Le está diciendo, mira, ustedes son pecadores. Ustedes negaron a Jesucristo. Ustedes lo entregaron. Ustedes lo cambiaron por un homicida. Ustedes tienen que arrepentirse. O si no, no van a tener descanso para vuestras almas. Que ahí es donde yo vengo. Voy al versículo del refrigerio. El contexto directo del refrigerio bíblico es nosotros, cuando nosotros vivimos nuestros pecados, nuestras maneras de vivir, nosotros no teníamos descanso. La Biblia dice, no hay descanso para el impío. No hay refrigerio para el impío. Lo que había siempre era turbación, lamentación, aflicciones, maldades. Y vamos a llegar ahí, vamos a profundizar un poquito más ahí, para que cuando alguien les diga, pero ¿cómo que Dios da refrigerio? Sí, Dios da refrigerio. Pero tenemos que tener los versículos bíblicos para respaldarlo. Porque hay muchas personas por allá afuera que supuestamente conocen las escrituras. Pero yo digo, entonces, ¿se están saltando estas escrituras de refrigerio aquí que hay en la Biblia? Dice, mira ahora, versículo 17. Más ahora, hermano, sé que por nuestra ignorancia lo habéis hecho. Entonces, ¿por qué los judíos mataron a Jesucristo y los gobernantes? Por ignorancia. Por ignorancia. ¿Se acuerdan con la conversión de Pablo? Que él dijo, yo hice todo aquello por mi ignorancia. ¿Se acuerdan? El que ha leído sobre la conversión de Pedro, de Pablo. Amén. ¿Ok? Y dice, más ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Los gobernantes también por su ignorancia crucificaron a Jesucristo. Ahora vemos el versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Ahora, ¿quiénes anunciaban las cosas que tenían que hacer para el futuro? Digan conmigo, los profetas. Los profetas. Ok, pero ya está escrito. Ahora, ningún profeta puede decir una revelación nueva de Jesucristo, porque ya la revelación de Jesucristo está hecha ya, ya la Biblia está aquí, ya todo lo que Dios quiso revelar está aquí en las Escrituras. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Por qué? Porque no había Escrituras. Que Jesucristo había de padecer. ¿Y cuándo comenzó a padecer? Bueno, ustedes vieron el libro de Mateo, Lucas, Juan, Marco, ¿no? El libro de todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí. Esas profecías se cumplieron ya. Entonces veamos aquí en el versículo 19. Así que, ¿cuál es el mensaje de nuevo? Así que, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos. Vamos a leer el versículo 19 conmigo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, ¿tenemos tiempo de refrigerio aquí en las Escrituras? Digan conmigo, claramente que sí. Amén. Claramente sí. Amén. Ahora bien, estos tiempos de refrigerio, ¿qué es lo que significa refrigerio, mis hermanos? El contexto directo aquí, bíblicamente, porque hay un contexto directo.
Y hay otras aplicaciones que se pueden aplicar a estos tiempos de refrigerio. Porque obviamente Dios no va a escribir detalladamente un libro sobre el refrigerio. No, nosotros tenemos que entender que el contexto está ahí. ¿Qué es refrigerio? Okay, cuando nosotros recibimos a Cristo, digo conmigo, yo recibí tiempo de refrigerio cuando me arrepentí y recibí a Jesucristo. Digan conmigo, yo recibí refrigerio cuando me arrepentí y recibí a Cristo. Jesucristo. Ok, ¿cómo nosotros sabemos que ese es el contexto? Todo lo que hemos leído sobre de ahora. ¿Qué estaba hablando Pedro? Le estaba hablando a los judíos. ¿Qué le estaba hablando? Sobre el arrepentimiento y tenían que bautizarse. Y hablaron de que crucificaron a Jesucristo, que no recibieron a Jesucristo. ¿Y qué está diciendo ahora? Así que arrepiéntanse porque ustedes mismos lo mataron. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados de asesinato, de homicida, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Cuándo estos judíos van a recibir el tiempo de refrigerio? Digo conmigo, cuando se arrepientan y reciban a Jesucristo, a quien crucificaron. Díganlo para que se memorice la palabra. Cuando se arrepientan y se bauticen, recibirán tiempo de refrigerio. ¿Ok? Ahora, cuando Dios nos dice a nosotros, bueno, yo les voy a dar tiempo de refrigerio. Bueno, nos está diciendo, mira, ya ustedes se arrepintieron de sus maldades, cada uno de nosotros tiene que conocer dónde está fallando a Dios. El refrigerio puede ser cualquier tipo de descanso. Dios nos hizo libre a cualquiera que tenía algún tipo de cadenas espirituales, necesitó alguna liberación. Entonces Dios nos da descanso para nosotros recuperar nuestra alma, para que nuestra alma descanse, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Es un refrigerio también, es un tiempo de gozo, de alegría. Digan conmigo, refrigerio es un tiempo de gozo, de alegría. Digan conmigo, también el refrigerio es para restaurar nuestras fuerzas. También es para restaurar nuestras fuerzas. Ok, entonces es para reavivar el creyente. El tiempo de refrigerio nos revive, nos aviva. Porque a veces estamos cansados, a veces estamos agotados de trabajo, de las cosas de la vida. Y Dios dice, mira, les voy a dar refrigerio. Ahora, ¿todo el mundo necesita el mismo tiempo de refrigerio? ¿Dios hizo todo el mundo igual? ¿Todo el mundo tenemos las mismas relaciones matrimoniales? No. ¿Todo el mundo tiene problemas con sus hijos? No. ¿Todo el mundo tiene problemas en el trabajo? No. Entonces, Dios le da refrigerio a cada uno y cada uno debe decir, mira, Dios me dio tiempo de refrigerio. Voy a tomarlo para descansar mi cuerpo. Tengo el cuerpo cansado, tengo el cuerpo doloroso. Voy a tomar este tiempo para salir a hacer ejercicios, para que haya restauración de mi alma. Quiero reavivar mi espíritu, mi alma, todo mi ser sea reavivado. Voy a ir a coger aire, un refrigerio. Voy a salir allá afuera. A respirar aire profundo, un refrigerio viendo las aves del cielo volar, voy a ver las olas del mar. Yo salgo aquí, voy a hacer ejercicio aquí en la plataforma que hay en la orilla de la playa y ahí camino y respiro ese aire del océano hermoso que hay todos los días aquí. Entonces cada uno tiene que con discernimiento tomar tiempo en el refrigerio. Amén, mis hermanos. Entonces, ya entendieron que es bíblico cuando Dios nos da tiempo de refrigerio. Amén, pastor. Quiero comentar algo. Sí. La vez pasada estaba viendo un en vivo que estaba haciendo la hermanita Eunice, la hermanita Yerlinda. Y la hermanita Yerlinda estaba comentando sobre esto. Y cómo, bueno, ella a veces habla de la iglesia. Y yo le comenté en un en vivo que ya dejara de estar hablando del avivamiento de Manuel Guerrero de Jehová y que predicara, vas, la invitaba. Porque todo lo que habla la profeta, estoy viendo yo que ella lo está diciendo en aquellos en vivo. Y
que no había tiempo de refrigerio, que cómo era eso, que si una iglesia tenía una semana en actividad, que cómo era eso de que de repente, ya en mitad de la semana estaba diciendo, Señor, pues ya se van, tiempo de refrigerio. Bueno, bueno, sí, como les estuve hablando la última enseñanza que di. Por eso es que cuando el Señor nos da tiempo y refrigerio, nosotros no podemos asumir que es para todos nosotros de la misma forma. Porque, acuérdate que les expliqué, si Dios me envió a Wisconsin a bautizar, a que iba a salvar almas allá, yo llego allá, y el Señor va a contradecirse, me va a decir a mí, no, pastor, ahora es tiempo de refrigerio, vete para la playa, vete a almorzar, vete a gozarte con los hermanos, no hagas nada de mi trabajo. No, por eso que el Señor especificó y dijo en la profecía, pero pastor Ezequiel, yo voy a cumplir en ti el propósito por el cual te envié. Y eso se cumplió. ¿Qué me quiso decir? Termina y cumple con lo que yo te envié a hacer y después toma tiempo de refrigerio con los hermanos. ¿Ustedes entendieron eso? Amén. Ok, escuchen bien la profecía para que ustedes vean. Y ahí está Roselí, está Melvin, están las hermanitas, que se cumplió como el Señor lo dijo. Y después fuimos a comer helado con la hermanita Roselí, con el hermanito Melvin. Nos estuvimos riendo, nos estuvimos gozando. Un tiempo maravilloso con los hermanos. Comimos pizza después del bautizo con la hermanita Macedonia, con la hermanita Vicky, con el hermanito Polo. Nos gozamos, mis hermanos. Con la hermanita Lisette. Nos gozamos. ¿Verdad, hermanita Lisette, que nos gozamos? Amén, gloria a Dios. ¿Verdad que hicimos la obra del Señor y también tuvimos tiempo de refrigerio? Amén, gloria. Gloria a Dios, todo se cumplió tal cual lo dijo el Señor. Amén. Todo se cumplió. Entonces, mis hermanos, hay que discernir. Hay que discernir. Si Dios te da refrigerio, ¿para qué Dios te está dando refrigerio? Observa bien. Quizás quiera que te pases un fin de semana con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, no sé. Que vayas a comerte un helado, que te vayas tú sola para el parque, no sé. Tú tienes que discernir en qué Dios quiere que tú tomes ese tiempo de refrigerio. Mira, mis hermanos, los tiempos de refrigerio que el Señor nos ha dado, yo me he gozado. A veces estos tiempos de refrigerio que el Señor nos ha dado, en excepción con el viaje de Wisconsin, yo no tenía más nada que hacer. Me paso toda la semana predicando a las personas por la madrugada. Mis hermanos, en el carro mío, Dios sabe cuando necesitamos tiempo de refrigerio. A mí me han tirado botellas de cerveza. Una mujer me metió un piñazo en la cara un día cuando iba manejando. Me han escupido, me han tirado la puerta del carro. ¿Por qué ustedes piensan cuando el Señor dice, Pastor Ezequiel, mi siervo? No es por gusto, no es por gusto. Lo que yo no hablo mucho de eso porque yo jamás quiero ninguna gloria de hombre. No, el Señor sabe la obra que uno hace cada uno para Él. Entonces Dios dice, no, necesitas refrigerio. Y yo cojo refrigerio cuando no tengo que bautizar, no tengo que ir a evangelizar a nadie porque ya se ha hecho toda la semana, he trabajado duro en eso. Cuando salgo por las madrugadas, todos los días, mis hermanos, es raro el día que yo salga de las madrugadas a trabajar y no le compre algo de comer a alguien que está en la puerta de la gasolinera, alguien que está tirado en el piso. Mis hermanos, si yo les contara todo eso, pero sería vanagloriarme. Me acuerdo años atrás, había una muchacha endrogada al frente de una gasolinera allí sentada. Yo vi que quería hasta quitarse la vida, me senté al lado de ella. Hablé con ella, le hablé de Cristo, entré a gasolinera, le compré una rosa, se la di allí mismo frente a la gasolinera, una muchacha que estaba endrogada, ahí al frente a la gasolinera, quería quitarse la vida, le dije, no lo haga, tú eres preciosa delante de Dios, Dios te ama, vamos, entrégale tu vida, y la muchacha recibió a Cristo. Entonces, lo que yo no le cuento, pero son muchos los testimonios, mis hermanos, muchos. Pudiéramos estar aquí por días y días y días. Son 28 mil viajes, 28 mil carreras que he completado allá en Uber. Entonces, cuando Dios me da esta profundidad de la palabra, es porque yo he vivido lo que yo estoy enseñando, yo lo he vivido
no porque me lo contaron, yo lo he vivido, Dios me lo ha puesto delante de mí. No todo el mundo necesita refrigerio. Hay veces que yo digo, Señor, pero yo no necesito refrigerio. Dormí 10 horas hoy, descansé mi cuerpo. Entonces, cojo y voy a testificar, voy a predicar. El Señor nunca te va a direccionar con un látigo en la mano. Dios no obra así. Ahora, yo he tomo los tiempos de refrigerio y me gozo. Me gozo, salgo con mi esposa, salgo a un restaurante, salimos al parque, nos vamos con mi suegro para los restaurantes, nos vamos para los lugares, para las playas. Yo sí cojo los tiempos de refrigerio, eso cuando no tengo nada que hacer. Yo los aprovecho, yo no me pongo a pelear ahora. No, que ¿cómo que la profeta va a decir que tiempo de refrigerio? Yo digo, sí, yo lo necesito. Todos los días manejando por allá afuera, testificando por las madrugadas. A los borrachos, a los drogadictos, a todas estas personas que se están perdiendo, yo necesito descansar y yo tomo el tiempo de refrigerio. Ahora bien, mis hermanos, y vamos a terminar aquí en Hechos capítulo 13. Vayan a Hechos capítulo 13. ¿Ya están ahí? Hechos capítulo 13. Y apréndanse esto de memoria. Ya yo hablé con la hermanita y es linda. Ya yo hablé con ella y ella entiende ya algunas cositas que no entendía. Ya yo le mandé versículos bíblicos. Yo me comunico con ella. Le digo, mira, mi hermana, aquella sierva, la hermanita Eunice es una sierva del Señor. Yo nunca he dicho que no. Ella predica la palabra del Señor, pero ella está errada para decir que el don, la imposición de manos no es un don. Entonces, ¿qué era lo que tenían los apóstoles que ponían sus manos sobre los enfermos y sanaban? Era un don, era un regalo de Dios. Todo lo que Dios te da para ministrar, igual que el soplo. A mí Dios me dio el soplo y yo soplo sobre las personas. Eso es un don, es un regalo. El Espíritu Santo es un regalo. Entonces, si la imposición de manos no es un don, entonces tampoco el Espíritu Santo es un don. Y acabamos de leer que es un don. ¿O me estoy inventando las escrituras? Pastor. Sí. También aquí en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Amén. Entonces, ¿cómo cuando Pablo ponía las manos sobre... los ministros ponían la mano sobre Timoteo, no recibía poder, fuerzas, Dios avivaba sus vidas? Lo mismo, Dios da llenura a través de la imposición de manos. Dios a mí me dio la imposición de manos en el 2010. Yo no tengo que esperar aquí que un profeta me diga que tengo el don de imposición de manos. No, lo que Dios usa es ese don de una diversidad de formas. ¿Qué dijo el Señor el otro día a través de la profeta? Yo no les he dado a ustedes para que pongan las manos y yo dé palabras para que ustedes den palabras. ¿Qué se llama eso? Digan conmigo, imposición de manos. ¿Lo dijo o no lo dijo? Amén. Me avisa si yo me estoy inventando este. Por eso que yo subo los videos a YouTube y yo los comparto con ustedes. Y puse ahí ejemplos, la hermanita yo ministrando en los congresos cuando voy, la hermanita Perlita ministrando en los congresos cuando va, imponiendo las manos y Dios le da palabra. Y cuando tú impones las manos, Dios te puede dar una palabra y tú se la puede dar a una persona. Tenemos que esperar aquí que Dios diga, pasa al frente Martín, que te voy a dar imposición de manos. No, eso es antibíblico. La Biblia dice, todos los que creen pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Amén, amén. Por eso que Dios dice, algunos me dicen, pero Señor, están esperando que yo los levante. Y el Señor dice, hay un púlpito en todas las esquinas. La hermanita Norma tiene allá un parque donde nosotros fuimos a testificar ese día. Se salvaron como 40 y pico almas. ¿No fue así, hermanita Norma? Se fue la hermanita Norma.
El hermano, allí, el pastor Alex tiene donde testificar. La hermanita Dori en Colombia, en Medellín, hay lugares donde testificar. La hermanita Roselie, la hermanita Victoria Isabel allá en Perú. Lupita, todos ustedes tienen donde ir a testificar. Todos los que creen pueden poner sus manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Echarán fuera demonios en mi nombre, dice el Señor Jesús. O es solo un cierto grupito de personas. Todos. Ok, entonces todo aquel que no esté haciendo esta obra es solamente se está retrasando, ¿no? Todos podemos, todos, léanlo en la Biblia. Y le digo, tengo muchas enseñanzas ahí, pero obviamente en 2 horas no puedo dar todas estas enseñanzas que tengo. La tengo escrita y poco a poco vamos a ir profundizando más en las escrituras. Amén. Ahora estamos ahí en Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13 dice la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Qué había en la iglesia de Antioquía? Profetas y maestros. ¿Qué había? Profetas y maestros. Bien, ahí estaba Bernabé, estaba Simón, el que se llamaba Níger, estaba Lucio de Cirene, estaba Manén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ahora bien, ¿qué estaban haciendo en la iglesia de Antioquía, donde estaban los profetas y maestros? ¿Qué estaban haciendo? Versículo 2, digan conmigo, ministrando. Estos al Señor y ayunando. ¿Qué estaban haciendo? Estaban alabando al Señor, ministrando al Señor, ayunando. Dijo el Espíritu Santo. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. ¿Y qué dijo? Apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Qué dice el versículo 3? Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y lo despidieron. Ahora, yo les pregunto, ¿Cómo fue que el Espíritu Santo habló, como dice el versículo 2? ¿A quién usó Dios para hablar a través del Espíritu Santo? ¿A los profetas o a los maestros? Maestro. No. Maestro. No, por eso que tenemos que estar preparados para contestar estas preguntas. Vamos a ir al versículo 1. ¿Qué había en la iglesia de Antioquía? Profetas y maestros. Y en el versículo 2, cuando el Espíritu Santo habló, ¿a quién tomó para hablar al pueblo? Para decir, apártame a Bernabé y a Saulo. ¿A quién tomó? ¿Al profeta o al maestro? Al maestro. Al profeta, mi hermana. Sí, amén. Los profetas. Por eso que el pueblo es engañado. Por eso que yo quisiera estar aquí 3 o 4 horas con ustedes. Si nosotros en la iglesia tenemos profetas y a veces Dios toma una profeta para hablar. ¿Ustedes han escuchado que Dios me ha tomado a mí en el espíritu así para hablar como hace con los profetas? No. Entonces, si el Espíritu Santo habló, ¿a quién usó? Bueno, en versículo 1 dice que habían profetas y maestros. Vamos a decir en el versículo 2 que dice la palabra del Señor, ministrando esto al Señor y ayunando, alguien enseñó la palabra, les enseñó la palabra a Saulo. Entonces, ¿a quién tomó para enseñar la palabra? Si dijese así la escritura, ¿a quién hubiesen usado para enseñar la palabra? ¿Al profeta o al maestro? Maestro. Ok, entonces cada uno tiene un llamado específico. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Amén. Cuando ustedes escuchen que hoy en día no hay profetas, que Dios no habla así, yo he tenido pastores que me han escrito. Me dice, pero pastor, hoy en día no hay profetas. Le digo, mi hermano pastor, vaya a Hechos capítulo 13 y dime cómo fue que el Espíritu Santo habló en el versículo 2. Me acuerdo que un pastor me escribió y me dijo, hermano Irán,
Eso demora mucho para explicarlo. Ahí se acabó la conversación. Otro pastor bautista me preguntó, yo le pregunté, primero usted contésteme a mí, ¿cómo habló el Espíritu Santo en Hechos capítulo 13, versículo 2? Mi hermano, delante de Dios le digo, ahí se acabó la conversación. No me pudieron contestar. ¿Por qué? Porque obviamente la Biblia dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Entonces, ¿el Espíritu Santo es el aire que habla? ¿Cómo habló el Espíritu Santo? ¿En el aire? Con una persona, con ¿tú? El maestro, claro, con profeta. Tuvo que tomar una profeta, igual que hace aquí en este avivamiento. Entonces, cuando Dios toma una profeta aquí en el avivamiento y dice a través de Camilito, dice a través de Micaela, tomen tiempo de refrigerio, no tomó un maestro para decir eso, no tomó un pastor para decir eso, tomó una profeta. Cuando nosotros estamos en ayuno, estamos en oración, en las vigilias, el Señor a veces no ha dicho, entregue el ayuno, ya voy a despedir la vigilia. ¿Y qué usa? Y nos da tiempo de refrigerio a través de los profetas. Entonces ahí vemos que sí, Dios habla, Dios no está sordo, no está mudo. No, nosotros tenemos un Dios vivo. Mira ese varón, ese pastor, Steve Lawson, un varón de 73 años que predica un evangelio, una palabra hermosa que yo he escuchado en sus prédicas por muchos años. Un ministerio de 30 y pico años. Lo cogieron con una jovencita de 20 y pico años. Por 5 años estuvo teniendo relaciones con esa muchacha. Esto sucedió la semana pasada, mis hermanos. Y es una iglesia bautista. ¿Por qué las iglesias bautistas no quieren a los profetas en la iglesia? Porque Dios toma un profeta. Y el primer año, el primer mes, hubiera dicho, Pastor Steve Lawson, pasa al frente. Tú estás en adulterio. Tú tienes aquella mujer aquella mujer que no te pertenece. Porque tú estás en adulterio, tú tienes a tu esposa. Pero por eso es que se necesitan profetas en las iglesias. Porque los profetas confrontan el pecado, exhortan, edifican, consuelan. Pero tú sabes que este pastor, una iglesia bautista, no permiten que los profetas se levanten a profetizar. ¿Ustedes me están entendiendo, mis hermanos? Amén. Porque ese varón, yo te digo que si la iglesia bautista permite que se levanten profetas en la iglesia a profetizar, ese varón no hubiera estado en adulterio 5 años escondido. Ya Dios le hubiera sacado la luz. Y no nos alegramos de nada de eso, porque es muy triste. Cuando yo escuché esa noticia anoche, yo dije, déjeme de verificar bien esta noticia. Porque ese es un varón de Dios. Es un varón de Dios, mis hermanos. Es un varón de la iglesia bautista que yo he aprendido mucho de él por muchos años, que predicaba una palabra. Bueno, lo sacaron, lo despidieron, ya perdió el ministerio. No le van a dar ya la pensión que le iban a dar por estar tantos años con ese ministerio. Se lo quitaron todo. ¿Tú sabes lo que es eso? Por los placeres mundanos, que los placeres de este mundo van a pasar por 5 minutos, por 5 años. Una jovencita perder una vida entera de vivir en santidad, de ir a viajes misioneros, de predicar la palabra, y por un plato de lenteja tú vas a perder todo el ministerio. Pero todos nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros no estamos exentos, todos nosotros. Si nosotros nos descuidamos, nosotros caemos también. Yo veo eso. Y yo no me alegro, no, le digo, Señor, ¿cómo es? Cuídame a mí. Si estos varones que 73 años, llevan 50 años predicando, caen así, ¿qué nos espera a nosotros? Entonces lo que hay que pensar, mis hermanos, es no en que nadie me va a ver, como el Señor a veces ha dicho. No, algunos me dicen, no, yo, el pastor no me ve, el ministro no me ve, el líder no me ve. Y dice el Señor a través de la profeta, pero yo sí lo contemplo todo, yo veo todo lo que tú haces.
Entonces, por un minuto de placer, vamos a perder la comunión con Dios. ¿Vale la pena tanto sacrificio para después estar escondido? Escondido de la gente, pero de Dios. Ese varón que llevaba 5 años con esa joven, el varón tenía 73 años y ella tenía como 23 o 24 años. 5 años. Y predicando la palabra, mis hermanos. Bueno, hasta aquí palabra de lo alto, son las 10 y 10. Bueno, mis hermanos, mañana es la vigilia. Mañana es la vigilia. Nosotros vamos a comenzar a las 10 de la noche, hora de nosotros, 9 de la noche, hora de Ecuador. Viene siendo las 10 de la noche, hora de aquí de Estados Unidos. Nosotros vamos a comenzar y después el pastor Alex va a hacer la segunda parte. Así que mañana envío la señal a las 9 de la noche, hora de Ecuador. Amén, mis hermanos. ¿Quién le gustó la enseñanza? Amén. Amén. La muy linda enseñanza, pastor. Amén. Gloria al Señor, mi hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Alguien quería decir algo? Pastor, no se transmitió por Facebook, ¿verdad? Sí, yo estoy en vivo ahí en mi página. Oh, pero yo lo estuve busque. Mira, ahí está hermanito Emilio, está ahí en Facebook, ahí está Lina, la hermanita Lina. Ahí está hasta mi primo, ahí está Yanaki. Saludo al primo, a mi primo que está ahí también. Está Jennifer, una hermana Jennifer May. Está ahí, la hermanita Yolanda está ahí en Facebook también. Están las dos, en Facebook, en Google Meet y en Facebook. Está la hermanita Luz, la hermanita Odalis, hermanito Lázaro, la hermanita Vitia de Houston. Está también ahí por Facebook. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Dios les bendiga, Dios los guarde a todos. La bendición sacerdotal, mis hermanos. Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti mucha paz, mis hermanos, mucha paz. Amén. Gloria al Señor. Nos vemos en la oración de madrugada. Bueno, nos vemos mañana en la vigilia. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga, mi hermano de Facebook. Dios les bendiga.